Hola, Armando, ¿cómo están? Hola, Inés, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz. Buenas noches. Felices de estar juntos en esta invitación. Queridos hermanos que nos están compartiendo este video juntos para hacerles una invitación hermosísima. Que junto con Inés, nuestra referente del Ministerio de Escucha Nacional, queremos hacerle una invitación. Bueno, Inés, aquí estamos. Queremos compartir con todos los hermanos esta gran propuesta que tiene el Ministerio de Escucha. Este equipo nacional, trabajando desde el plan pastoral para estos años, nos ha inspirado a retomar este servicio, ¿no es cierto? Que de una forma u otra, la renovación carismática lo ejercía en los grupos de oración en forma directa, personal y sobre todo presencial, ¿no? Una propuesta que pretendemos llegar con todos los hermanos que nos están viendo en este momento en forma virtual. Y preparándonos en este tiempo de Semana Santa, en este camino a la resurrección. ¿Cómo estás, Inés? Bien, bien, hemos preparado con mucha dedicación, junto con el padre Marcelo Toledo, desde allá del sur, él grabó su enseñanza. El padre Marcelo es el viceasesor del equipo coordinador nacional, así es que bueno, trabajamos preparando este acompañamiento, el primero que hemos logrado terminar para presentarles a ustedes. En Semana Santa, que es una semana muy, muy especial que llega al corazón de cada uno de nosotros y que, como dice el Papa Francisco, tiene que llegar al corazón de todos. Entonces, aquellos que pueden escuchar ofrecerán su corazón. Eso es escuchar, poner el corazón en los oídos. Y aquellos que necesitan hablar y que otros lo escuchen, también será el tiempo propicio esta Semana Santa para que lo puedan hacer y para que así podamos, entre los que escuchan y los que son escuchados, estar junto con Jesús en estos días tan especiales para nosotros, los hijos de Dios. Como decía, que esta corriente de gracia vive de una manera muy especial y que por eso quisimos empezar este ciclo de reflexiones, de acompañamiento para la escucha, así, en Semana Santa, y después seguir en este año litúrgico acompañándonos entre todos, los que escuchan y los que van a ser escuchados. Claro que sí, Inés. Creo que en el marco de nuestro plan pastoral para toda la renovación carismática católica, para toda la Iglesia, en el lema que hemos comunicado, ¿no?, a todos los grupos de oración y equipos, que lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar porque creo que los hermanos ya están comenzando los grupos de oración, que están generando encuentros. Qué importante que puedan llevar adelante su servicio con este lema tan hermoso y tan inspirado por el Espíritu Santo. Y se lo recordamos a los hermanos, ¿no? El Renovación Carismática Católica con María ensancha tu tienda. Qué lindo, Amén. hermano, que podemos compartir con nuestra amada, con el padre Marcelo Toledo, que nos va a hablar y nos va a reflexionar en este acompañamiento para este servicio tan importante como la escucha. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco en la escucha, Inés, en este tiempo tan importante de estar atentos a nuestros hermanos? Bueno, el Papa Francisco habla de la escucha desde hace mucho tiempo. Nosotros acá en esta corriente de gracia empezamos también con hermanas que, bueno, ya no están en el equipo nacional, pero empezamos a trabajar a partir de sus expresiones y de sus enseñanzas en esto de poner el corazón en los oídos. No es solamente escuchar por escuchar, ni escuchar para corregir, ni escuchar para aconsejar tampoco, sino es un escuchar para facilitar que el hermano que por ahí no puede encontrarse con Jesús, no llega a él, pueda animarse a contar sus cosas y ver en nosotros a Jesús más cercano y nosotros ser instrumentos de Jesús para poder escuchar lo que el hermano le diría a él. Y en eso consiste la escucha.
poder después animarlo a contar estas cosas que nos cuenta a nosotros, contárselas a Jesús, contárselas al Padre bueno que todo lo entiende, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y entonces es una escucha que no solamente consuela, así nos dice el Padre Marcelo en la enseñanza, en la reflexión que ustedes van a escuchar, no solamente consuela al que puede hablar, sino que también llena el corazón del que está escuchando, para que veamos que, bueno, no nos sirve demasiado guardarnos las cosas para nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dar a los hermanos aquello que Jesús nos ha dado. Y si tenemos el carisma de escuchar, en un momento el Papa Francisco dice, todos podemos escuchar y poner el corazón en la escucha. Si tenemos ese carisma, y no hay que encerrarlo, hay que facilitar y donar y dar de corazón esta posibilidad de poder escuchar al hermano que necesita ser escuchado. Precisamente necesitamos ejercitarnos, como dice el Papa Francisco, en el arte de escuchar, dice el Papa, ¿no? Es más que oír. Y bueno, es esto de ensanchar el corazón, ¿no? Esta capacidad de un corazón que hace posible la cercanía. Entonces, qué bueno para que todas las hermanas, hermanos, que puedan sentir ese llamado de esta vocación, se puedan acercar a esta propuesta que les estamos ofreciendo. ¿Podemos contarles, qué te parece, Inés, a los hermanos, cuál es la metodología de estos videos, de estos encuentros? La metodología que nosotros pensamos es que en el transcurrir del año litúrgico, por ejemplo, ahora Semana Santa, el Padre Marcelo ya nos prometió que nos va a grabar otra de las reflexiones para el tiempo de resurrección, es decir, el tiempo que transcurre entre la Pascua y Pentecostés. Después también el Padre Marcelo nos va a grabar otro para Pentecostés. Y después, bueno, tenemos otros temas pensados en el transcurrir del año litúrgico, pero que, bueno, lo vamos a dejar un poco de sorpresa, pero ya se irán presentando, y terminar estas presentaciones, estas reflexiones, en el tiempo de Navidad. Habrá una de las reflexiones que se refiere a la palabra, otra que se refiere a la familia, otra que se refiere a escuchar como María. No podíamos dejar a María afuera de estas reflexiones, porque, bueno, particularmente nuestro lema del trienio incluye a María, nos encomendamos a ella, así que, bueno, y cuando leemos la palabra, nadie más escuchador que los oídos de María, así es que, bueno, también estará esa reflexión. Y así es que, bueno, estamos como contentos y expectantes, porque ya tener una serie de proyectos para este año litúrgico es como que nos llena el corazón y nos hace sentir cerca de todos aquellos que ejercen este carisma, que no es nuevo, solo que por ahí intentamos darle nueva fuerza. El Espíritu Santo le dará y nos dará nueva fuerza, así en el transcurrir del año litúrgico. Así es que, bueno, nos vamos a mantener en contacto bastante seguido. Tenemos pensado varios. Así que, bueno, Inés, una alegría poder compartir esta iniciativa con el Ministerio de Escucha a nivel nacional y también invitar a todos los hermanos de las regiones, de los grupos de oración, de los equipos diocesanos, que vayan despertando esta vocación en muchos que el Señor ha puesto en el corazón este llamado. Así que, bueno, de entregarme principalmente esta iniciativa y esta propuesta desde el equipo nacional, va a ser un orgullo para poder caminar en esto que vos decías, ¿no? Verdadero encuentro espiritual. Y bueno, vamos a pedirle a María, ¿no? Como madre, como nuestra principal intercesora en este tiempo de Semana Santa y acompañándola a la Virgen, que también en esta Semana Santa tan importante, que podamos vivir junto con ella un verdadero momento de escucha en nuestro corazón para todos aquellos que lo necesitan. Así que, ¿qué te parece si le rezamos a la Virgen? Y después vamos a agradecerle al Padre Marcelo, por supuesto, que nos acompañará en esta reflexión el próximo miércoles 5 de abril, que ya estaremos informando por los medios, y seguramente los próximos, en breve también,
para que todos los que estén interesados se sumen a esta propuesta. ¿Qué te parece si juntos con los hermanos que nos están viendo, queridos hermanos, hacemos una oración que te la dejo a Tima y Inés para que podamos abrazarla a nuestra Virgen? Sí, abrazamos a nuestra mamá para que nos acompañe y para que también interceda por cada uno de nosotros, los que van a escuchar, los que van a ser escuchados. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, y también pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, nos predisponga a escuchar esta enseñanza que nos dejó con tanto esfuerzo y con tanta dedicación el Padre Marcelo, al que le agradecemos porque sabemos que no está en un lugar en donde la conectividad le sea fácil, pero hizo todo el esfuerzo, el Espíritu Santo lo cuidó, lo protegió y le dio mucha fuerza para poder hacerlo. Así es que hermanos, agradecidos de que puedan estar aquí con nosotros y les dejamos este regalo que nos mandó el Padre Marcelo para que podamos escuchar en Semana Santa. Amén. Que lo puedan disfrutar. Gracias Inés y a todos los hermanos, desearles una próspera, una fecunda e intensa Semana Santa. Queridos hermanos y hermanas de la Secretaría de Escucha, a lo largo de este año iremos compartiendo distintas reflexiones sobre los tiempos litúrgicos y su relación con el arte de escuchar. Serán momentos de reflexión y aprendizaje, como también momentos de profundización de nuestra fe y de seguir ahondando en este llamado que el Señor nos hace a llevar el consuelo a todo el pueblo de Dios por medio de la escucha. Con estas distintas reflexiones no buscamos agotar el tema, sino más bien que sean un disparador para que cada uno siga profundizando en su propia formación y estar de esa manera más dispuesto y preparado con las herramientas necesarias para escuchar a nuestros hermanos, que como vamos notando en la sociedad actual, hay mucha necesidad de ser escuchado. Pensemos tal vez en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos pasa que necesitamos que alguien nos escuche frente a lo que estamos atravesando o simplemente compartir algo con el otro? ¿Cuánta angustia o desazón aparece en nuestro corazón cuando no tenemos con quién compartir esto? Me atrevo a decir que en muchos casos, aquellos que no tienen con quién compartir las experiencias de la vida, aquellos que no encuentran a alguien que los escuche, encuentran la forma de canalizar ese vacío por medio de los estados en las redes sociales. Por eso, este servicio es tan importante hoy. Y en este sentido, el Papa Francisco ya nos decía al inicio de su ministerio, en su carta programática Evangelii Gaudium, en el número 171, lo siguiente: necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, es decir, escuchar, en la comunicación con el otro, es una capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de una escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, la ansia de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Así podemos decir que la escucha es un arte, y en este sentido, según la Real Academia Española sobre el arte, dice, lo podemos entender en dos dimensiones. Por un lado, en lo que se refiere hacia la disposición personal y natural de alguien para el ejercicio de algo, y por otro lado, el desarrollo y aprendizaje para el ejercicio de ese algo. Si lo llevamos a nuestro terreno, si nos llevamos a lo que nos compete, que es la escucha,
podemos decir que el escuchante, o sea, la persona que ejerce la escucha, aquel hermano o hermana que forma parte de esta secretaría, debe, por un lado, tener cierta capacidad natural o disposición para escuchar. Y por otro lado, esa capacidad desarrollarla y aprender lo necesario sobre el ejercicio de la escucha. Seguramente no faltará oportunidad para seguir discerniendo en estos dos aspectos, en distintos encuentros, talleres y todo aquello que nos ayuda a comprender y crecer en esta secretaría. Luego, en esta cita, el Papa Francisco hace referencia a otras características que podemos ir teniendo en cuenta en relación a la escucha. Dice que es comunicación, que nos ayuda, que nos desinstala, que es respetuosa y compasiva, es camino, es respuesta, que despierta deseo y el anhelo de desarrollar lo que Dios ha sembrado en la vida de cada uno. Pero una de las características que expresa el Papa, y me parece fundamental, de la cual nacen todas las demás y todo lo que podemos encontrar sobre la escucha, es que es una capacidad del corazón. Que es lo mismo decir que es la capacidad de amar. Esta capacidad de amar del escuchante involucra toda la vida, todo el ser, todo lo que es y lo que tiene. Nuestro servicio no es escuchar solo por escuchar o para que la otra persona se sienta bien o ayudada. Lo hacemos primariamente como un acto de amor, a Dios en primer lugar y desde ahí al hermano. Esto hace que escuchar vaya mucho más allá del acto de oír al otro. Escuchar adquiere una dimensión más profunda frente a los retos y a las exigencias del mundo actual. Exige capacidad que iremos perfeccionando en la medida que nos vamos acercando a Cristo, que nos invita a escuchar y poner en práctica su palabra. Ahora los invito a que invoquemos al Espíritu Santo con parte de la oración del Veni Creator, para que sea Él el que transforme nuestro corazón duro en un corazón de carne, capaz de amar, pero como Jesús nos ama. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Amén. Bueno, queridos hermanos, después de esta introducción, pensemos un poco la escucha en relación al Tríodo Pascual. Cuando hablamos del Tríodo Pascual, estamos haciendo referencia a los distintos días de la Semana Santa, que van desde la misa del Jueves Santo, de la Cena del Señor, la celebración de la Pasión y Muerte de Jesús el Viernes Santo, y concluyen con el Domingo de Resurrección, cuyo centro es la Vigilia Pascual. En las normas generales de la liturgia, al hablar del Tríodo Pascual, lo define como un misterio de amor que se hace actual y operante. Es decir, que lo que vamos a celebrar dentro de pocos días en el Tríodo Pascual es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios hacia la creación y especialmente hacia todo el hombre. Por eso, en este sentido, como escuchantes, vamos a ejercer este servicio de la escucha como un acto de amor. Podemos buscar reflejarnos en estos días y sobre todo en Jesús, que es el centro del Tríodo Pascual. Es el Señor que libremente y desbordante de amor por la humanidad se queda con nosotros en la Eucaristía, asume la cruz, morir en la cruz, para finalmente resucitar. Así lo expresa el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta expresión, mis hermanos, los amó hasta el fin, hace referencia por completo, plenamente,
no quedó nada sin amar en el hombre. Es la expresión que indica hasta el extremo. Es en ese sentido que lo manifiesta la plegaria eucarística número 3, que escuchamos muchas veces en la misa. Hablando de Jesús, dice, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan. Así vemos que lo que moviliza a Jesús a entregarse totalmente es el amor. Es manifestar el amor del Padre para la salvación del hombre. Así lo deja entrever el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice: sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Como dije antes, en esta entrega de amor de Jesús se hace concreta en todos sus actos, en sus gestos y palabras. Como dije antes, esta entrega de amor de Jesús se hace concreta en todos sus actos, en sus gestos y palabras, pero de una manera especial lo descubrimos en el Triduo Pascual, y que nos puede servir a nosotros en relación a la escucha. Por eso quiero compartir con ustedes sintéticamente tres ideas. Primero, en la última cena, Jesús se queda plenamente en su cuerpo y sangre en la Eucaristía. La escucha, como acto de amor, implica toda nuestra presencia con el hermano, con aquel que tiene necesidad de ser escuchado y quiere manifestarnos algo. Es centrarnos totalmente en el hermano, más allá de aquello puntual que nos pueda comunicar. Esto hace referencia a lo que últimamente distintos autores expresan sobre la escucha activa, es decir, una escucha que va más allá del simple oír y que involucra todos nuestros sentidos. Por eso hablamos de presencia total frente al hermano. En segundo lugar, Jesús entrega su vida por amor en la cruz. En nuestro ejercicio de escucha, muchas veces vamos a encontrarnos con nuestro propio dolor, con nuestras propias heridas, con nuestras propias limitaciones. El relato del otro siempre nos interpela interiormente y nos confronta con nosotros mismos. Cada encuentro con el hermano nos modifica y nos exige nuestra entrega total. Y no solo en esto, sino también cuando nos toque escuchar tal vez aquello con lo cual no estoy de acuerdo o no comparto, o aquello que me lastima al ser escuchado. Nuestra entrega no debe ser selectiva, porque la entrega de Jesús no fue por alguno, fue por todos. En este sentido, el Papa Francisco expresó el día de la Ascensión del año 2017 lo siguiente: escuchar significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la palabra del otro. En la escucha se origina una especie de martirio, un sacrificio de sí mismo, en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza ardiente, quitarse las sandalias en el terreno sagrado del encuentro con el otro que me habla. Por último, el anuncio pascual de que Jesús está vivo se transforma en manifestación el triunfo y la victoria del amor de Dios. Pienso que en este servicio de escucha lo debemos hacer desde esta alegría, de no perder el horizonte de que el Señor está vivo. Y ese es el fundamento de nuestra fe. La alegría que nos lleva a reconocer que si se acerca un hermano para ser escuchado es porque ya hay una acción de Dios en su corazón, y que somos simplemente servidores de esa gracia. En el acto de escucha también se refleja nuestra alegría de nuestro propio encuentro con Jesús. Se refleja aquello que dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida, en el número 29. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades.
Decíamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo vencedor y del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Queridos hermanos, a la luz entonces del Tríduo Pascual, sintetizo lo expuesto en las siguientes ideas sobre nuestra forma de ejercer la escucha. Primero, nuestra escucha es un acto de amor. Segundo, nuestra escucha implica una total presencia ante el hermano. Tercero, nuestra escucha implica una total entrega de mi persona. Cuarto, nuestra escucha es alegre, fruto del encuentro con Cristo vivo. Como dije al inicio, espero que esta reflexión sea un disparador para que cada uno siga profundizando estas ideas. Seguramente en una próxima ocasión nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.